Carlos y Eva acaban de salir del teatro. Llevan años saliendo juntos. Carlos saca una cajita pequeña y la abre para que Eva contemple con sorpresa el anillo que hay en su interior. Visto desde fuera, parece una petición de matrimonio. ¿Qué pasa? No me preguntes cuánto me ha gustado el anillo, porque te diré que nada. Lo importante es lo que significa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezamos, Eva? Me dice que acabaría haciendo esto y no me lo cree. ¿Qué han pasado? ¿Cuatro años? Se me han pasado hablando. ¿A ti no? Me acuerdo cuando nos comíamos a besos la parte atrás del coche. Joder, eso no era bueno ni era nada. Eso era, pues lo que era. ¿Quién diría que eso acabaría convirtiéndose en amor? ¿Verdad? Porque es que el amor es esto. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Tiene pocos quilates, la verdad. Yo hubiera preferido un anillo mejor. Un anillo único. Pero es que estamos en crisis, cariño. Pero estás seguro. Encontrar trabajo, ya lo verás. ¿Qué ocurre? ¿Estás llorando? Hombre, no. A ti te va todo bien. Mario está encantado contigo. Es un buen jefe, ¿verdad? Tú siempre lo dices. Es que Mario tiene que estar encantado contigo. No todas las secretarias se quedan hasta tan tarde, tantas veces seguidas. Te seré sincero, porque quedamos en decirnos la verdad siempre. ¿Lo recuerdas? Te compras lo que te mereces. Un anillo de mierda. Y si quieres uno mejor, pídeselo a tu puto amante. Mi jefe no es mi amante. Te lo juro. Si me quedo hasta tan tarde es por cuestiones de trabajo. No te miento, yo te quiero. ¡Y una mierda! ¿Qué te dejas de mentir una vez? ¿Tú sabes que solo me tienes a mí y a nadie más? Sin mí no eres nadie. Tú eres mía y de nadie más. ¿Por eso me pegaste anoche? ¡Sí! ¿No? ¿No te das cuenta de cómo pudo haber acabado? Faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo.